Yo pienso que un dirigente político que decide de ser independentista, eso es su tema y lo tenemos que respetar, pero que organiza una secesión y tiene la voluntad de separar una región sin que eso esté previsto en la Constitución, en contra de la democracia y del Estado de Derecho, un responsable político tiene que asumirlo delante del pueblo y delante de la justicia de su país. Eso es la democracia. No hay decisiones que no tienen consecuencias. Todos los políticos, los que gobernamos, tomamos decisiones con consecuencias políticas graves. Y es lo que ha pasado con el señor Puigdemont. Pues la justicia alemana, la justicia belga o la justicia francesa tienen, si tienen que decidir eso, y hoy es la justicia alemana, no tendrán otra solución que entregar, después de las decisiones, de desarrollo de las decisiones de la justicia alemana, entregar al señor Puigdemont a España para que esa persona sea juzgada para los tribunales españoles.